Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Go Green. Mi nombre es Cindy Cante y el día de hoy les traigo una super idea. Se trata de un cubo didáctico gigante para niños de diferentes edades, porque en casa tenemos tres niños de diferentes edades, un niño de 5 años, una niña de 20 meses y un niño de 10 meses. Entonces queríamos algo que realmente le sirviera a todos y que tuviera diferentes actividades para sus diferentes habilidades. Y además, si tú tienes un niño en casa pequeño, pues este cubo te va a servir por mucho tiempo porque lo va a poder usar a medida que va creciendo. Así que vamos y les muestro de qué se trata. Se trata de medios de transporte, obviamente aéreos, acuáticos y terrestres. Para los niños más pequeñitos el ejercicio va a ser poder quitarlos y ponerlos. Hay diferente dificultad porque esto es un poco más fácil de pegar y quitar, de quitar porque son imanes, pero este es un poco más difícil porque es con velcro. Pero para los niños más grandecitos podemos ir explicándole cada uno de los medios de transporte, cuáles son cuáles y cuáles son terrestres, aéreos y acuáticos, y les podemos hacer juegos para que ellos los ubiquen correctamente. Acá tenemos otro tablero con actividades de diferente complejidad. Primero tenemos este ratoncito que nos va a ayudar a desarrollar la motricidad gruesa. Vamos a pedirle a los chiquiticos que lo metan acá por el queso y así lo va a ir desenredando hasta que lo pueda sacar totalmente y lo pega acá en su lugar en el imán. Para la siguiente actividad tenemos un huevito que nos va a servir para sacar el pajarito, el pollito y volverlo a meter para arriba y para abajo. Esta actividad de acá vamos a trabajar lo que es motricidad fina, especialmente para los niños más grandecitos. Vamos a pedirles que por favor le desenredamos todo esto y vamos a pedirle que con este cordón lo metan por estas chaquiritas para que lo puedan ir tejiendo y así puedan ir al siguiente nivel hasta completar todo el caracol. Y por este lado también tenemos un pollito para un lado y para el otro. Les podemos enseñar cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Depende para dónde se desplace nuestro pollito.
Bueno, en esta cara tenemos un poquito más de dificultad. Primero, para los más pequeñitos tenemos unos animalitos de texturas. Este es hecho con lija, el pajarito con plumas. Y este gatito ya tiene unas texturas un poco más suavecitas. Pero para mi chiquita que es de 20 meses ya hay cosas de más dificultad, como por ejemplo subir y bajar la cremallera de la camiseta. Tenemos esta villita que puede ser insertada. Tenemos esta otra camisita en donde tienen que desabotonar la camisita y volver a abotonarla a los botones. Esta es de dificultad alta para Isaac, que es el niño más grande, que es aprender a amarrar los cordoncitos, y esta riatica también es más para él. Además tenemos estas dos hebillas que son de más alta dificultad. Mi hija de 20 meses está en este momento en esta actividad, le encanta, y es tratar de encajar los broches correctamente. Y adicionalmente tenemos acá un interruptor que prende y apaga, este es eléctrico, pero pues ya saben que están en esa edad en que les encanta hacer esto. Para la siguiente cara vamos a trabajar lo que son colores, asociación y números. La primera actividad es este arbolito con frutas de diferentes colores, y lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que las despegue y las meta en la bolsita de color correspondiente. Esta manzanita roja va a ir en este bolsillito rojo, esta manzanita amarilla en el bolsillito amarillo, y luego les vamos a pedir que de nuevo las ubiquen. Para el siguiente ejercicio tenemos esta flor con diferentes pétalos con números, y también les vamos a pedir que saquen los números y que los ubiquen, ojalá en un orden consecutivo. Entonces tenemos el número 4, vamos a contar 1, 2, 3 y el 4 va a ir por acá. Este, el chiquitín más grande, los va a poder organizar mejor. Los pequeñitos nos vamos a simplemente a hacerlos que los peguen y los despeguen, y vamos a ir contando sin exigirles mucho. Por acá también tenemos una florecita con otra actividad, y es estas chaquiritas o perlitas para que puedan jugar. Por acá tenemos una ruedita plástica para que también puedan girarla. Arriba lo pintamos con pintura tiza para que nos quedara un tablero que puedan borrar y escribir con tiza. Adicionalmente hicimos una cremallera un poco larga, y también tenemos estas tapitas para que puedan enroscar y desenroscar. Quiero contarles que este cubito es de madera, no lo regalaron, pero ustedes, si no lo tienen en sus casas, pueden adecuarlo con cartón o otros materiales. Gustado este cubo, y si les gustó este video no olviden darle like, suscríbanse si aún no lo has hecho, porque cada semana traemos ideas nuevas y súper creativas para que puedas hacer actividades con los más pequeños de casa gastando muy poco. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo, gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo video. Bye.